Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RomanBerV2 y vamos con otro tutorial, vamos con el capítulo 2, tutorial de faltas, ¿vale? Esta vez va a ser con rosca o con efecto, como lo queréis llamar. Y bueno, pues os voy a mostrar, os voy a hablar un poquito antes de los jugadores, ¿vale? Que tiran, que son especialistas en tirar con efecto. Vamos allá. Bueno, pues por aquí os dejo a los mejores o, bueno, de los mejores, ¿vale? Lanzadores de falta con efecto, ¿vale? Tienen que tener mucho efecto en el balón. Luego descubriremos que porque tengan mucho efecto no quiere decir que tengan mucha precisión en faltas, ¿vale? Lógicamente, algunos utilizan ese efecto para poner buenos centros para que los demás rematen, ¿no? Por ejemplo... es el caso de Simao, que tiene mucho efecto, también tiene buena precisión, pero si miramos los rasgos, bueno, veis, por ejemplo, tiro potente, este tipo de cosas, las especialidades, tiene que tener ese rasgo de especialista en faltas, ¿vale? Es bueno que lo tenga, ¿no? Tenemos a Arango, que es otro de los que miramos, ¿no? O sea, tiene buena precisión, pero el efecto igual no... Pues le limita un poquito, ¿no? Aunque no tiene el rasgo de tiro potente, sí que tiene el de especialista en faltas, ¿vale? Y eso es importante. Arango es un grandísimo lanzador de faltas, como pudimos comprobar la vez anterior. Cristiano Ronaldo, ¿vale? La precisión en faltas es lo que le baja. Aunque sí que tiene el libre directo potente, que es muy importante. Ya veremos en el siguiente capítulo, enseñaremos el libre directo potente. Y bueno, y pues tiene muchos rasgos, pero no... muchas especialidades, perdón, pero no tiene el de especialista en faltas. Tenemos a Duda, fijaros qué efecto, y también tiene buena precisión. No tiene el libre directo potente, que suele ser importante para... Depende de qué cosas, ¿vale? Y este lo que es un gran centrador, ¿vale? No es especialista en faltas, sino que las centra muy bien, ¿vale? Y el efecto, pues nos va a venir muy bien. Tenemos a Panther, que bueno, tiene buen efecto, tiene buena precisión, no tiene el libre directo potente, pero sí que es un especialista en faltas. Y ya estamos viendo varios jugadores, ¿no? Las estadísticas y demás, y vemos que además es un buen centrador, que tiene las dos cosas, ¿no? Onda, seguramente sea uno de los mejores, ¿vale? Tiene muchísimo efecto, muchísima precisión y encima tiene el libre directo potente y encima en especialidades es especialista en faltas. Es que lo tiene todo, ¿vale? O sea, si queréis un lanzador de faltas completo, este, Onda, ¿vale? El japonés. Tenemos a Ronaldinho. Bueno, Ronaldinho todos sabemos que es un monstruo, ¿no? Fijaros qué efecto, qué precisión de faltas. Y por supuesto no tiene el libre directo potente, pero sí que tiene el especialista en faltas, ¿vale? O sea, es bueno, Ronaldinho es de sin duda, yo para mí de mis favoritos, ¿vale? Aunque lance con Rogerio Ceni. Y por último vamos a ver aquí a Saliovic, no sé bien cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, no tiene el tiro potente, pero sí que seguramente sea el que más efecto produce a sus faltas. Y por supuesto, tiene la especialidad de faltas, ¿vale? Y además de la de centrador, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que es bastante importante tener. Tiene esas dos especialidades y bueno, pues si está un poquito lejos la puedes centrar con rosca, ¿vale? Y si está un poquito cerca, pues como vamos a ver, la puedes pegar directamente con este... Con este efecto, ¿vale? Esto es muy bueno además para cuando os mueven las barreras. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, yo os voy a mostrar todo desde el principio, ¿vale? Para todos aquellos que no sepan. Yo sé que hay mucha gente que sí que sabe, pero hay otra mucha gente que no sabe, ¿vale? Y a mí me gusta explicar para todo el mundo. Bueno, ¿habéis visto cómo he hecho? Vamos a cambiar de jugador, ¿vale? Para ir al campo de entrenamiento y poder utilizar... Pues el jugador que nosotros queremos, ¿vale? Y habéis visto los pasos que, bueno, vas a jugar y, bueno, tienes en varios sitios lo puedes hacer, lo de cambiar jugador. Yo me voy a juegos de habilidad, que es más fácil, ¿vale? Y vamos a coger a Saliovic, ¿vale? Que, bueno, ya habéis visto las medias que tiene. No tiene una media muy alta como jugador, ¿vale? 77, pero como especialista en faltas es un monstruo. Y más si vamos a mirar con efecto, ¿vale? Bueno, en las imágenes... Podéis ir viendo, ¿no? Cómo voy haciendo esto, que lo he explicado varias veces en varios capítulos. Es igual que en FIFA 13, ¿vale? Vamos al campo de entrenamiento.
Bueno, aquí me equivoco. Y hay que poner faltas. Bueno, cogemos las faltas y escogemos una distancia, ¿vale? Vamos a empezar explicando un poquito por qué es tan importante la pierna, ¿vale? Saliovic es zurdo, ¿vale? Entonces, lógicamente, si tiramos desde el lado derecho, bueno, vais a ver, os voy a poner varios ejemplos de cómo. No digo que sea imposible, ¿vale? Simplemente digo que es muy difícil. O por lo menos a mí, ¿vale? Me cuesta horrores meter un gol de falta desde este lado con efecto, ¿eh? ¿Vale? No por encima de la barrera, que sería más fácil, sino con efecto, ¿vale? Hablamos cuando hice el primer capítulo de lanzar las faltas por encima de la barrera, que no era muy importante. Sí es importante el pie, pero no lo era mucho. Sin embargo, veis desde el lado izquierdo, nos vamos al lado izquierdo, y veis que desde el lado izquierdo. Bueno, pues es relativamente bastante más fácil, ¿no? O sea, meter un gol de falta, ¿no? Es precisamente por la pierna. Si fuéramos diestros, tendríamos que lanzar este tipo de faltas, tendría que ir desde el lado derecho. Vamos a cambiar un poquito la distancia para que veáis que, bueno, que siempre que sea desde el lado izquierdo, al ser zurdo el jugador, pues no va a haber el menor problema. Lógicamente, contra más distancia haya, influye la potencia del disparo del jugador y la precisión de las faltas. El efecto que le deis vosotros, bueno, pues básicamente depende de la media que tenga el jugador, ¿vale? O sea, no tanto del que le deis vosotros, sino del que le da el jugador, del que tiene el jugador como media, ¿no? Bueno, ya vais viendo que, bueno. La mayoría, si no, por ejemplo, este palo, pero bueno, siempre van por ahí. Es bastante sencillo marcar así un gol, ¿vale? Estamos en el campo de entrenamiento, como siempre, ahora os voy a explicar cómo lo hacemos, ¿vale? Paso a pasito, despacito, para Xbox, para PlayStation 3. Lo explicaré detenidamente y luego, por supuesto, pues, qué menos que unos golitos, ¿no? De falta, ¿no? Lanzados con efecto, siempre con efecto, ¿vale? Bueno, y con distintos jugadores que escogeré, pues más o menos entre esos jugadores que habéis visto al principio y demás, bueno, excepto David Beckham, que como sabréis todos, pues está retirado ya y no aparece en el juego. Vamos a centrar la falta, y si os fijáis, hemos centrado la falta, pero quizás nos hemos colado un poquito. Y si veis, hemos cogido y hemos puesto desde el lado derecho, ¿vale? Aunque esté centrada, el portero nos tiene que aparecer en el lado derecho, porque si nos aparece en el lado izquierdo, nos va a parar el balón. Bueno, este primer lanzamiento lo fallo, pero luego vais a ver que igualmente, ¿vale? Simplemente es cogerle un poquito al truquito dependiendo de dónde vayáis a tirar. Pero es muy sencillo, ¿vale? O sea. No os puedo dar una medida exacta. Bueno, ahora mismo vamos a explicar cómo es, pero no os puedo dar una medida exacta, ¿vale? Es un poquito a ojo y dependiendo del jugador, de cuánto efecto tenga el jugador, ¿vale? Contra más efecto tenga, más podéis separar el tiro, ¿vale? Bueno, y cojo esta falta como ejemplo. Y como ejemplo os diré que en el anterior capítulo veíamos que pues tenía que arrimar el jugador el hombro al poste de esta manera, ¿vale? Y esto ahora no va a tener que ser así. Vamos a tener que girar el mando un poco, ¿vale? Hacia el lado izquierdo. Pues eso, pues para que nos coja el efecto. Y esto es de lo que yo os hablaba. Que tiene que ir un poquito a ojo, ¿vale? Ya veis que, bueno, pues no sé, como si hubiera dos jugadores más en la barrera, vamos a decir. Y esta sería la posición, digamos, correcta, ¿no? Y decís, joder, pues si tiras así la vas a fallar. Bueno, pues no, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser que el balón haga ese efecto, coja esa rosca, y haga esa parábola, y el balón se acabe metiendo dentro de la portería, ¿no? Y el portero no, seguramente no llegue al balón, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué potencia le damos? Bueno, Xbox, PlayStation 3. Vamos a ver. Tenéis que echar el joystick hacia la derecha, ¿vale? Y apretar el botón de disparo. El joystick hacia la derecha lo vais a tener. Lo vais a mantener constantemente, ¿vale? Hasta que el balón llegue a la portería, ¿vale? Y el botón lo vais a tocar un poquito, ¿sabes? Un toquecito. Muy finito, no tenéis que pulsar ni LT, ni RT, ni RB, ni R2, ni L2, ni nada de eso, ¿vale? Simplemente es el joystick derecho, el joystick izquierdo, perdón, hacia la derecha y darle, ya veis, ¿no?
Una barrita, ¿vale? Una barrita, no os paséis de ahí. O sea, un toquecito, tac, un toquecito y el joystick lo mantenéis constantemente hacia el lado derecho. Esto, lógicamente, porque el jugador es zurdo, ¿vale? Si fuera al revés, si el jugador fuera diestro, lo mantendríamos hacia la izquierda, pero lógicamente desde el lado derecho de la zona de tiro, ¿vale? Así es que, bueno, así es como se hace, como se lanza. Ya veis que, bueno, que los balones entran, ¿no? No voy a decir que luego en el campo de entrenamiento es mucho más sencillo, ¿vale? Luego con los nervios, con la, pues con todo lo que conlleva estar en un partido, pues se hace más complicado y yo lo entiendo. Pero bueno, la teoría es esta, ¿vale? Ahora la práctica depende de vosotros. Y yo me despido y os dejo con unos golitos, de falta. Superar al que por encima esté, afronto la rivalidad, jamás me verás perder, pues el caer no es lo mío, asimílalo, maniobra radical, mi rap lleva la firma del legítimo, así lo hago, así lo vivo y aquí sigo, siendo el de antes, con mucho más estilo, indefinible me define, insoportable en el micro, soy un vivo y doy rap agresivo, si te crees un dios, yo soy el anticristo, si te ves como el mejor, soy yo el que la ilusión te quito, si te ves en lo más alto, debajo del podio, soy poeta del asfalto, te hará morder el polvo, prepárense, vamos a la ofensiva, con rimas de caché dispuestos a gastar saliva y sin huida, la competición está servida, Ginamar 2006, la meca del flow de por vida, no te compares y no lo intentes adversario, soy mejor que tú, aunque pienses lo contrario, y me la suda lo que digan, yo sé lo que hablo, eres patético, aunque estés manejando el cotarro, te crees bueno, yo soy excelente, tú vas a favor, yo voy contracorriente, te crees superior, yo soy insuperable, te crees un campeón, soy yo el que vino a derrotarte, sin obstáculos está el camino despejado, traigo el hábito de un hip hop super dotado, claro y antipático, soy un chulo con descaro, me preparo pa' mostraros que sois todos derrotados, cuidado, asumo el mando y presumo del hardcore que te está humillando, es un honor demostrarlo, si no estás atento, que ya llegó el portento, el hijo de puta que te deja sin aliento. Te crees bueno, yo soy excelente. Tú vas a favor, yo voy contracorriente. Te crees superior, yo soy insuperable. Te crees un campeón, soy yo el que vine a derrotarte. Te crees bueno, yo soy excelente. Tú vas a favor, yo voy contracorriente. Te crees superior, yo soy insuperable. Te crees un campeón, soy yo el que vine a derrotarte. Remember V2, esto es rap, solo rap, mi flamenco ni pop, rapeando y soltando hasta quedarme sin voz. En esto de los tutoriales, sabes que el Rems es el dios, se llama estilo y esto es arte verbal. El Rems es increíble, no hay nada que mejorar.